qué mejor escenario para conmemorar estos 482 años que cumple nuestra heroica, nuestra querida Cartagena. Hoy conmemoraremos esta fecha con el conversatorio Reflexiones y Visiones sobre Patrimonio Material y Medio Ambiente. Natural pensar que nuestra ciudad depende totalmente del agua. Sin embargo, ese es un pensamiento que no tenemos con frecuencia. Solamente cuando nos llegan las inundaciones o las lluvias fuertes, sabemos que estamos rodeados de agua. Pero mientras realmente los que vivimos acá en el continente, usualmente no pensamos en eso. Cuando nosotros deseamos hablar del cambio climático, básicamente lo que tenemos que comprender es cómo son las estructuras de las series de tiempo, de los registros de precipitación, temperatura, humedad, presión atmosférica, etc. ¿Qué Cartagena de Indias va a encontrar dentro de 18 años? ¿Cuáles serían? Vamos a tener una sociedad, una ciudad que ya, con la que hemos solucionado los problemas, porque estamos ya prácticamente con tranquilidad. A mi modo de ver, muchas veces lo circunscribimos exclusivamente al tema del patrimonio construido, siendo que el patrimonio natural, y Cartagena tiene bastante de eso, es bastante importante, sobre todo ahora que hablamos de cambio climático. Durante el siglo XX, cuando se hizo o se celebró el centenario de la independencia, 1911, nuevamente se retomó el escudo colonial y de ahí en adelante, durante gran parte del siglo XX en la ciudad, se siguió utilizando el escudo colonial. Si otras ciudades lo están haciendo o lo han hecho y les sirve como marca o como imagen, y más allá de eso, demostrar el derrotero histórico que cada una de esas ciudades ha tenido. Cada escudo, que cada emblema le significa, le simboliza algo, porque Cartagena va a ser la sesión. No está todo dicho, nos toca diseñar bastante. Sé que hay un proyecto que se presentó de valorización, esos proyectos son totalmente viables, pero hay que hacer que cumplan con una norma futura. Es que nos protejan, nos ayuden a guarecernos de los futuros mares de leva y norte de la ciudad para los próximos 50, 100 años.